Por base. Colofón final del torneo y tienen saltando al campo los todo preparado para cuando decida Armando Ramos ahora hacer sonar su silbato. Juega ya el Real Zaragoza, lo hacía en largo Ángel, el que intercepta a Sekti. Vamos allá, la divisoria recoge de nuevo al Esparta, que le envió largo buscando a Sitov en el salto con Carlos Calavia. Atrapa el Bravo. Hilar muy fino. El Esparta, posición comprometida. Es buena la presión del Real Zaragoza, que ha recuperado el balón para Jus. El disparo. Tuvo que emplearse. Continúa avanzando Esparta. Filipenko ahora jugando de primera. Sitov, cuidado Sitov, que busca espacio para el disparo. Este por dentro, muy bien anda. Buena anticipación. La oportunidad para salir al conjunto blanquillo. Ahí nos entendieron Mateo y Ronnie. Y por eso sigue jugando el Esparta, que ahora es el que comete el error. Se viene Mateo, el balón interior. Bien. El disparo de Pablo. Y Miquel, el envío largo cerrado. Mete los puños Carlos. Repetimos la acción sobre la divisoria. Tiene que ejecutar Damir Sekdinov, el futbolista del conjunto ruso, que acaba perdiendo el control esférico. Ahí la corre Safarian, cuidado porque falla. Vamos a ver Mateo puede marcar. Estamos viendo aquí partido de muchísimo nivel y hablamos de categorías de formación, o sea que todavía mejorarán. Y nos están regalando un auténtico partido en esta 33ª edición del torneo. Muy bien, Luna. En esta final, en la que acabar. El trofeo, el triunfo, el Real Zaragoza. Ojo Pablo, el disparo. En dos tiempos volcó, llega el rechace. Y el gol, 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 gol. Gol de Mateo para el Real Zaragoza. Recta final del primer tiempo. El disparo de Pablo, el rechace de Volkov y el más listo, el más rápido fue Mateo. A puerta vacía para hacer el 1-0. Minuto 38, camino del 39. Se adelanta el conjunto de Raúl Martínez. Real Zaragoza 1, Spartak de Moscú 0. Buena finalización. Una buena acción de Luna, llegando profundo y sacando el balón hacia afuera para que, bueno, pues el disparo no haya podido interceptar, o sea, bloquearlo. El guardameta del Esparta y Mateo, muy atento, pues ha conseguido adelantar a su equipo. Ahí vemos cómo hace un control orientado perfecto con el interior de la... Spartak de Moscú, 0. A través del streaming de Aragón Deportes, todo preparado. Mira a sus asistentes Armando Ramos, Silbato. Y a jugar, arranca. Intercambio de golpes y bueno, pues lo está consiguiendo. De momento vienen los rusos, aunque pierden. Cuidado Mateo, que va como una flecha a buscar el segundo. A ver si puede salvar. De momento lo consigue acostando el cuero sobre la línea de cal con el exterior de la bota, apoyándose en Rubio. Estilo de vuelo. Qué buena la acción individual del Real Zaragoza. La acción colectiva, queremos decir, perdón, ha despejado el terreno de juego. De momento se vienen los rusos por el costado derecho. Cuidado ahí con el despeje de Marcos Luna. Solventó el primer problema, pero aquí viene el segundo porque continúan los rusos. Sekdinov se apoya en el costado izquierdo. Tripicin en la acción individual. Sekdinov dentro del área. El disparo directo ante las manos de Carlos Calavia, aunque no. Pues peligro favorable al Real Zaragoza. Ahí está Pablo cerrado directamente a las manos de Mikhail Volkov, que... Oh. Resolviendo la papeleta Carlos Calavia. Juega arriba buscando ese bote para complicar a los centrales. Ronnie desde la frontal. Lo intentó por arriba. Ajustar bien la tarea defensiva. Muy bien, ahora Jus metiendo ahí la cabeza, la réplica, devolviendo el balón prácticamente desde donde lo quiso poner Laikin. Se viene por dentro el conjunto ruso. Ojo, qué buena la maniobra, arma para el disparo. Sitov lo hizo todo bien, menos el disparo. Sí, el golpe. Contrapié a Vladislav Sitov, puede montar la contra. El Real Zaragoza, se viene Carbone. Vamos a ver qué puede hacer sobre la frontal. Busca ángulo para el disparo, mete el cuerpo, tapa Volkov. La tuvo. A la banda derecha, donde se viene Genchu, menos activo en esta segunda mitad. Ahora por dentro, cuidado. Con Egor. Cuidado, Egor dentro del área, el disparo. ¡Oh! Rozando el palo derecho. Cuidado. Aparece Egor Loskov y aparece Christian Jus. Aparece. Cuidado.
Ojo ahí, que se complica un poquito Carlos Calabia. Cuidado la pelota dividida, ayuda a Marcos Luna a proteger para que Carlos... Espacios, el Zaragoza puede hacer daño. Joel Lluís Mateo, probo directo, Carolín. Corta acá el remate, como decía Paco, incluido Miguel Volko. Mete los puños Calabia, vamos a ver, porque ahora no hay nadie en la portería. Quiere saltar Mateo a por esa bola. La caza Carbonell, sale Volko, Carbonell, que recorta. Toca para Mateo. Nada de eso, vale. Ponerle ya el sello, el lazo definitivo. Aguanta ahí el empetón. Se acabó el Real Zaragoza. Es campeón de la 33ª edición del torneo César Augusta. Con todo merecimiento, el conjunto de Raúl Martínez se acaba de proclamar campeón. Esta 33ª edición lo celebran los chavales